Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos hemos trasladado a un lugar espectacular, un destino natural. Recuerden que este segmento está destinado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así es que nos encontramos en una reserva natural, un área natural protegida de nuestro país, de nuestro pulgarcito de América. Nos encontramos en el Parque Bicentenario. Rodeado de tanta naturaleza, en medio de la ciudad, veamos parte de la historia de este impresionante destino. Para comentarles de la historia de este parque, que forma parte de la Reserva Forestal El Espino y fue inaugurado el 5 de noviembre del 2011, día de la celebración del Bicentenario del Primer Movimiento Independentista de Centroamérica. De ahí surge precisamente su nombre. Esta área natural protegida fue declarada como tal por medio de un decreto ejecutivo en el 2009. Forma parte de San Salvador y Antiguo Cuscatlán. En enero del 2010 se firman convenios de cooperaciones con las municipalidades para el manejo del parque, basado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, con el fin de conservar su biodiversidad y servicios ecosistémicos y desarrollar un espacio de recreación pasiva y educativa en el Gran San Salvador, donde se puede aprender sobre la flora, la fauna, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. Esta es la primera área natural protegida que se sitúa en la zona metropolitana del Gran San Salvador. En el 2011 fue abierto al público y desde entonces es un espacio para la recreación, el deporte, el estudio, la investigación, además de otros beneficios ecosistémicos que brinda a la sociedad. En el 2013 fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Plan de Manejo del Área Natural Protegida. Una fundación ejecuta diferentes programas de manejo que proponen la restauración y conservación de la biodiversidad. El parque ofrece a los visitantes las opciones de ciclovía, senda peatonal, áreas de picnic, áreas de descanso, senderos, caminatas, recorridos, charlas educativas, concursos infantiles, talleres, eventos de ciclismo, festivales, capacitaciones a educadores, observación de aves, exhibición de aves. Inclusive puede ser su celebración de cumpleaños en este espectacular lugar. Atracciones principales. El parque cuenta con variedad de entretenimientos para el goce de los visitantes. Puede aprovechar, visitarlo, este hermoso espacio, madre naturaleza, y practicar también cualquier tipo de deporte. El Parque Bicentenario posee una extensión de 91 hectáreas, lo cual lo convierte en un pulmón ecológico muy importante para la capital salvadoreña. Cuenta con 43 guardarrecursos, de los cuales igual tenemos cuerpos de agentes metropolitanos, monitoreo las 24 horas. Dentro de la flora y fauna podemos encontrar anfibios, aves, más de 400 especies nativas de flora y 125 especies exóticas. Para llegar a este impresionante lugar, nos trasladamos por la avenida Jerusalén de San Salvador. Podemos emplear cualquiera de las dos entradas ubicadas sobre la avenida Jerusalén y la otra pues también en la final calle La Mascota o abordar la ruta 101B. Así es que tenemos acá los datos para poder visitar este impresionante destino. Así es que continuemos con nuestro recorrido siempre en Vagando con PH.
así como hemos hecho nuestro recorrido por estos impresionantes senderos en el Parque Bicentenario. Acompáñenos por favor en cada uno de nuestros segmentos de Vagando con PH. No olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones para que puedan ver ustedes cada uno de nuestros segmentos y desde luego compartir y dejar su like. Así es que nos vemos en el próximo Vagando con PH. Bienvenidos a este lugar, así es que nos vemos hasta la próxima.